Muy buenas noches, bienvenidos a La Campana. Primer campanazo. Hay una nueva ciencia en la física que está ganando terreno, que permite estudiar esos cambios abruptos de tendencia de algunos líderes políticos que dan volteretas, cambian de rumbo sin despeinarse y sin sonrojarse. Gracias a esa ciencia, la dinámica política es que pudimos ver hoy, sentados en la misma mesa, juiciositos, como grandes amigos, a los exalcaldes Israel Alberto Londoño, Juan Manuel Arango y Marta Elena Bedoya. Anteriormente detractores, no se podían ni ver. Lo más poquito que les decían, eso no se puede decir aquí en televisión, pero cuestionaban sus administraciones, interpusieron acciones y demandas contra sus actuaciones de gobierno que hoy todavía están vigentes y que son investigadas por el Ministerio Público. Cuestionaron drásticamente sus actuaciones, sus componendas y sus resultados. Hoy, por arte, no de magia, de la dinámica política, se sientan en la misma mesa y le ofrecen el respaldo al exalcalde Israel Alberto Londoño. Y sin sonrojarse dicen, ah, no, es que eso es cosa del pasado. Yo sí lo dije, pero fue en su momento. Ahorita lo importante es sumarle a la ciudad. Acuérdese que el pasado no perdona. Y quien olvida el pasado está condenado a repetirlo, dicen los sabios y los filósofos. Viendo a estos personajes en la mesa principal, dice uno, pero si los últimos por lo menos 10 o 15 años de Pereira, que han sido cuestionados por el estado actual en que está en la ciudad, y ahí están los responsables, y con qué cara van y dicen, no, ahorita estamos dispuestos a sumarle a la ciudad lo que tiene que ver uno por el tema de la dinámica política. Segundo campanazo. Muy publicitado resultó el debate de hoy del Consejo Municipal sobre el tema de valorización. Pero resultó un evidente yo con yo. La administración y los concejales que votaron afirmativamente el proyecto, nuevamente exaltando las virtudes, lavándose un poquito las manos, diciendo que hay que aportarle, que hay que contribuir, pero nada de fondo. Nada que le aportó a ese debate de valorización. Nuevamente recordamos la posición de la presidencia de la Asamblea del Departamento, donde dijeron, ¿para qué vamos a ir cuando las cosas ya están decididas? Un tema para tener en cuenta ahí. Muy dura la posición de la concejala Judith Giraldo, quien votó además positivamente ese proyecto de valorización. Dijo, me están cuestionando. Los medios de comunicación no me abren espacio, no me permiten opinar ante la comunidad y expresarle mis actuaciones. Al final los medios buscaron a Judith Giraldo y dijo, no, qué pena, hoy no los atiendo. Otro día, como para que vayan viendo. Tercer campanazo. Y seguimos hablando del tema de valorización. Nos contaron que algunos de los concejales que votaron afirmativa o positivamente ese proyecto de valorización están pensando muy seriamente la posibilidad de demandar al Comité de Indignados de Pereira por el tema de señalización de, entre comillas, matoneo o bullying que le están haciendo contra ellos, precisamente porque estamos en época electoral, previo a las elecciones donde se renovará o se elegirá nuevamente a los concejales. Entonces no les gusta que les recuerden sus actuaciones. Señores concejales y a todos los actores políticos, tienen que ser responsables ante la comunidad de sus actuaciones, de sus decisiones, de lo que dicen. ¿Cómo así que toman la decisión, tiran la piedra y esconden el brazo? No, señores, si lo dijeron y lo hicieron, sostengan también por qué lo hicieron y aténganse a las consecuencias. ¿Cómo así que a demandar, dice el Comité de Indignados? Ah, un tema para tener en cuenta sobre el tema de valorización. Esas demandas que interpusieron ante los entes judiciales van haciendo el camino, nos dicen por ahí. Fueron presentados ante uno y otro juzgado que ha venido declarándose impedido porque los jueces
o los miembros de la justicia, de la rama judicial, tienen intereses, es decir, tienen propiedades en la zona donde será objeto de derrame de valorización, por lo que se tienen que declarar impedidos. Es decir, esa demanda va de juzgado en juzgado y muy seguramente tendrá que ser enviada a otro circuito, o a Manizales, a Armenia o a Cali. Demoradito está ese proceso, pero ahí va, estaremos también muy pendientes de eso. Suena en la campana la Universidad Minuto de Dios y su muy buena presencia en el eje cafetero y esta región colombiana, con proyectos y ofertas educativas bien interesantes y bien importantes. Mañana está presentando precisamente esa oferta educativa el director o el rector de esa universidad, el padre Diego Jaramillo, superior de los euristas en Colombia, y que además viene promoviendo el tema de las casas para las personas más desfavorecidas. Muy bien, por la Universidad Minuto de Dios y también la presencia en esta región del país del padre Diego Jaramillo. No suena en la campana la Administración Municipal de Santa Rosa de Cabal, además del tema de inseguridad, caos vehicular y el abandono y de falta del control del espacio público en el municipio de Las Araucarias, en plenas calles, escombros, obstaculización por algunas construcciones que se están haciendo en sectores céntricos de la ciudad. ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está el seguimiento? ¿Dónde está el tema de embellecimiento y cuidado de la ciudad de Las Araucarias? Parece que está prácticamente olvidado. Estamos en alianza con el blog del ministro, www.elblogdelministro.com. Recuerde que el que no está aquí es porque no suena. Buenas noches.